Aunque el tiempo pasó y marchitó mi memoria, mi corazón no olvida todos los años que fui parte de la Policía Nacional del Ecuador. Recuerdo la primera vez que puse los pies en la Escuela Militar de Carabineros. Cadetes jóvenes, con la ilusión de iniciar una nueva historia para nuestro país. Recuerdo el esfuerzo, la constancia y sacrificio que cada día nos dejaban exhaustos, pero con el espíritu alegre que marcaría el ejemplo para los que venían después de nosotros. Recuerdo el aliento del amigo que te sostenía en momentos difíciles. ¿Cómo olvidar la primera vez que me coloqué el uniforme de carabinero? La emoción me embargaba. Fuimos los primeros policías profesionales ecuatorianos. Ideal cumplido de mi general Enríquez Gallo. Pero esto solo era el comienzo de una historia rica que creció para fomentar la paz y la seguridad ciudadana. Pasado desde entonces y a lo largo de todo este tiempo, he visto con agrado cómo ha evolucionado mi querida institución policial. Cada paso dado en el tiempo se ha ido forjando un camino, fortaleciéndolo con metas y éxitos, con aquellos que ofrendaron su vida en el deber y también de esos errores enmendados que nos enseñaron a evolucionar para ser mejores policías. Mejores no solo frenando la delincuencia o vigilando desde el cielo. Mejores no solo en equidad de género o profesionalmente. Mejores no solo porque ahora tenemos una infraestructura de primera o por la tecnología de punta, sino que también evolucionamos para ser mejores como seres humanos, con un nexo fuerte de amistad con los habitantes, para ser protectores de nuestros niños, compartiendo con ellos, dándoles valores de vida porque creemos que son el futuro del Ecuador. Evolucionamos para estar cerca del ciudadano y entregarles una mano amiga en donde puedan apoyarse, para ser guardianes del medio ambiente, de la bella naturaleza ecuatoriana. Evolucionamos para tener fe en el campesino que siembra sus semillas de ilusión, para destruir la incredulidad y transformarla en confianza. Con estas cortas palabras que construye la memoria del corazón, quiero decirle a mi querido país que nuestra institución tiene un norte fijo, el de servir y proteger, y que con el apoyo del Gobierno Nacional, trabajaremos día a día por